Este examen es una oportunidad que la universidad tiene la obligación, entre su tarea de responsabilidad universitaria, de la, lo que se denomina la inclusión social. En este tema de inclusión social, la universidad tiene que hacer muchísimo. Esto es una parte de la inclusión social. Estos chicos que en condiciones normales no tienen recursos económicos para poderse presentar a la universidad, hoy día la universidad no va a cobrarles ningún derecho de postulación. Y además van a postular, diríamos, entre sus iguales, gente vulnerable que no ha tenido oportunidad de presentarse a la universidad. Como la universidad, dentro de sus planes de proyección social y reconociendo las necesidades del pueblo peruano y particularmente de los estudiantes, es que nosotros hicimos llegar en nuestro informe al señor rector de que era posible ejecutar un último proceso en los cual, por medio del cual se podría poner en oferta estas vacantes para los estudiantes en general. Las características de este proceso serían diferentes a los anteriores. En primer lugar, son 1.138 vacantes, producto de todos los anteriores procesos de selección que han habido y que no han sido cubiertas estas plazas. En segundo lugar, serían para todos los egresados del quinto año de secundaria, sin distinción del año en que han terminado. En tercer lugar, tendrían que presentar un documento que certifique su extrema pobreza, porque está dirigido para ellos.